consume. I love you, baby. I never found you love. I love you, baby. I love you, baby, love. I love you, baby. I love you every day. Every day I have the blue. A boo-doo-boo. Es increíble, pero no hace tanto frío en San Nicolás. No, 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 para nada. Estamos esperando esta gran conexión que vamos a tener acá en San Nicolás. Estamos en San Nicolás, en la bella ciudad de San Nicolás. Y empiezan los mensajes. Yo les puedo decir una cosa. Les puedo decir una cosita. Así los puedo leer. No me abataten. Angélico. Rominita dice, vamos. Estábamos probando. ¿Y arrancamos? Arrancamos. Saram, zum, sam, sam, zurum, sam, sam, zum, sam, sam, zurum. Desde esta bella ciudad que se llama San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, hemos decidido en empezar este ciclo que se llama Hablando, Charlando, Parloteando con Artistas Nicolenios para el Mundo. Digo yo, ¿quién? ¿Con quién arrancamos? Entonces tenemos que hacer una especie de editorial o tiempo para decirte con quién voy a charlar hoy. Lleno de mujeres, por supuesto, y de caballeros. Dice, hola perro, vamos perro. Grande perro, no sé si es de la edad. Fabiana me dice perrito, eso me gusta. Me gusta porque me hace más. Yo sigo. Vos decime, yo sigo. Ya tenemos 23, 24. Vos me vas diciendo, con mi amigo Peón, él está en la cabina, en el tercer piso, y yo estoy acá, alone in my life. Gracias, Fabiana. Gracias, Manu. Gracias, Rominita. Seguimos en vivo, ¿no? ¿Estamos? Vos me decís. Esperando. Me vestí para la ocasión, ¿no? ¿Qué tal estoy? Díganme. Y tengo una sorpresa también. Fíjate. Observá, ¿eh? Suk. Sac. Suk. Mirá. Mirá, mirá. Observá. Esto tiene que ver con nuestro amigo que vamos a charlar un rato. Algo tenía que ponerme de él. Pensar que empezó, ahora me va a contar un montón de anécdotas. ¿Qué hizo con estos? Con estas cosas. Mirá. ¡Oh! ¡Oh! Es terrible. Este ciclo, que de acá de la ciudad de San Nicolás, de la bella ciudad de San Nicolás, es un ciclo de entrevistas, es un ciclo de charlas. Parloteamos un ratito, hablamos con los grandes artistas nicolenios para el mundo. Porque quiero que lo conozcan. A él, obviamente, que lo vamos a conocer. Pero a partir de todos los martes vamos a tener un montón de artistas para que vos entre, porque San Nicolás es una cuna hermosa de talento, en todos los aspectos. Y eso a mí me enorgullece. Yo que he viajado por muchos lados, a mí me enorgullece cuando me hablan de San Nicolás. Y eso es San Nicolás. Esto. Así que, desde casa, vamos que estamos en fase 5. Yo los aplaudo. Estamos esperando que se conecte. Le vamos a dar un matiz. Mirá,
Mira, verá cómo voy. Hay que buscarlo para entrar en este mundo, que no es fácil este mundo, ¿viste? Porque tendríamos que, podríamos haber hecho... pero es así. Hola, me dice. Me dice hola. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Decime si estamos, ¿eh? ¿Vos me buscás? Yo lo quiero encontrar. ¡Hoy te necesito! ¡Manuel! Aparte, es increíble si lo tengo que presentar. Si lo tengo que presentar. Mirá. Mirá. ¡Qué grande, perro! Mirá. Mirá, mirá. ¡Ole! 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 ¿Qué haces, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo usted? Está? Muy bien, tomándome acá unos matecitos con usted y con toda la gente que está del otro lado. No, es terrible, te digo una cosa. Ya tenemos. Hay un montón de gente que quiere escucharnos y que quiere escucharte. Y verte que te ven bien. Te veo bien, ¿eh? Estás bueno, igual. Soy el mismo, todavía no me han cambiado. Yo viste que vos sos una persona inquieta, por eso tiene que ver esto. Y tengo que decir a la gente, digo, Manuel Wiltz, músico, cantante, actor, conductor, animador, director musical y por supuesto, mimo. Y lo más grande de todo, artista. Entonces, le vamos a dar la... ¿Eh? Te olvidaste de algo qué? Muy importante. Decime. Mi colega. Pero, obvio. Si este ciclo que estamos haciendo es charlar con los grandes artistas nicoleños, conocidos, famosos o no, pero esto va a dar el puntapié inicial porque San Nicolás es un gran... proveedor de músicos, artistas, escritores, actores, y creo que por eso estás vos en la categoría. ¿Y qué te voy a decir? ¿La extrañas a San Nicolás? No, San Nicolás no, digamos que no lo extraño, porque de alguna manera estoy siempre relacionado, vinculado, conectado, entonces es como que extraño otras cosas, digamos. Pero antes que nada quiero agradecerte. ¿Sí? Quiero agradecerte a vos, perro, porque sos un muy buen conductor, tenés un muy lindo programa de radio a través del cual hemos charlado muchas veces y te agradezco porque siempre han sido muy lindas notas que haces. Y quiero agradecerte porque siempre has tenido muy, pero muy buena onda conmigo. Sos un muy buen músico, un buen artista, un buen charlatán, un buen impostor. Te quiero agradecer. Mirá, porque sé que no hablé de mí. Me postulaste ¿Eh? Vos a hacer esta primera... Sí, porque... Estoy de acuerdo con que empiecen a conocer a los artistas, a los deportistas, a todo ese tipo de personas que son nacidos ahí, en esa tierra tan linda, y que son talentosos y que les cuesta muchísimo hacer lo que hacen y tratar de vivir de lo que hacen y generar cosas. Entonces está bueno que le den un espacio para que el público los conozca, y sobre todo los públicos de San Nicolás. Porque nadie es profeta en su tierra, lamentablemente es así. Yo lo viví en carne propia. Tuvieron que pasar muchos años. Pero bueno, escúchame, ¿querés que hagamos un repaso? Lo que vos quieras, pero no quería dejar de pasar esto. No, por supuesto.
agradecer esta posibilidad que me está dando vos y la gente de Escultura de San Nicolás. Vos sabés que, ¿a qué escuela fuiste? ¿A qué colegio fuiste en la primaria? A un colegio donde apenas entrabas, a tu izquierda en la pared, decía, las ideas no se matan. Escuela Faustino Sarmiento, la número 2. La número 2. ¿Y qué hay de esos cuatro del Paraná? ¿Qué es eso de los cuatro del Paraná? Sexto grado, más o menos, ¿no? Quinto, sexto grado. Sí. Jorge Banud, Alejandro Martínez en bombo, Jorge Banuda en guitarra, muy buen guitarrista. Marín Salda con una voz increíble, Ricardo. Y yo, que era el más farsante de todos, tenía la voz de pito, la voz finita, y generalmente iba a los registros arriba, ¿viste? Y recuerdo que, bueno, que empezamos de alguna manera a cantar, a tocar, a juntarnos, y ya fue exitosa la banda, porque pasamos de lo que eran las fiestas del colegio a lo que eran algunas peñas en algunos clubes, como el Club San Martín, el Club Buenos Aires. Íbamos ahí, nos llevaban, y por el choripán y la gaseosa, el vino, todavía no era tiempo del vino, pero eran lindos tiempos donde uno cantaba canciones de los chalchaleros, todo folclore, claro, Cafrune, Horacio Guaraní. Ahí aparece tu primer guitarra, la antigua Casa Núñez, que ahí la tenés. La tengo todavía, y es una guitarra que apareció a los 9 años como regalo de cumpleaños que me hicieron mis padres. Sí. Y chupete. Y a partir de ahí me mandaron a estudiar con Liliana, mi maestra, mi primer maestra y única maestra de guitarra. Y bueno, ahí empecé, digamos, de alguna manera a soñar y a proyectar ciertas imágenes que estaban vinculadas a todo lo que hoy, gracias a Dios y a un montón de gente que me ayudó en el camino, hoy estoy viviendo, ¿no? Sí, y sabés que me quedó algo grabado, que cuando vos, ¿qué es lo que le decís a tu papá? Porque el nene no quería ir a la fábrica, me imagino. Y no. El nene quería otra cosa. ¿Cómo es esa charla de ese niño nicoleño? Porque puede pasar en un montón de casos, ¿viste? En San Nicolás se repiten a veces esas historias. ¿Y cómo fue ese caso tuyo? En realidad, digamos, yo creo que quizás hoy sea un poco más fácil. En aquella época, bueno, en aquellos tiempos era complicado. Yo me acuerdo que en cuarto año, escuela industrial, en el número 1, la idea era que yo sea, digamos, un ingeniero o de última un empleado de agua y energía, que era un poco lo que mi viejo hacía, y que de alguna manera todos los empleados de agua y energía tenían un cupo con sus hijos, o sea, sus hijos tenían, digamos, la posibilidad de, una vez terminada la secundaria, poder ingresar de acuerdo al título, poder participar de eso, ¿no? De ese empleo, de esa empresa gloriosa, empresa que le dio a tu viejo, ¿no? Porque a mi familia nos dio todo, todos los estudios y todo lo que pues, fue gracias a agua y energía. Así que en cuarto año ya sabía que esto de la música, del arte, me atraía mucho más que las tuercas y los logarítmicos caminos que conducían, vaya a saber qué, de electrotecnia y bueno. Claro. Así que le dije, mirá, viejo, me costó mucho, mucho me costó. Pues mi viejo era un tipo medio, o sea, era un tipo todo, pero tenía una carcasa dura. Sí, me he encontrado en el centro con él. Sí, era un tipo que para afuera era, digamos, el tipo en la fiesta era el centro, pero o sea, iban todos y ahí aparecía, era un poco Frankenstein, ¿viste? ¿Puede ser que haya sido gran bailarín de rock? Sí,
Con mi vieja, con Olguita. ¿Sabés quién me contaba esto? Luis Sola, gran bailarín de rock de la Emilia. Mi tío Luis me decía, ¡ja! Bailarín de rock. Me acuerdo, era el papá de Manuel. Mirá, te cuento una anécdota. Cuando se estrenó la película... Rock and Roll, rock del de reloj, no, la de Bill Haley. Sí, que donde está la canción, el videoclip, digamos, ¿no? De lo que era en aquel entonces, de Bill Haley y los Cometas. Generalmente lo que pasaba en los cines, en el viejo cine Águila, es que, viste, se armaba, empezaba a sonar el rock and roll y se armaba la bataola. Y mi viejo se puso a bailar con los amigos. Y lo sacó la policía, pues armó un lío tremendo. Lo sacó la policía, o sea, armó un tremendo bolón que hay adentro, porque el rock and roll, viste, los ponía como locos los pibes. Los pibes venían como muy, no te digo reprimidos, pero había una especie como de tenerles el piecito encima, y el rock hizo que los pibes empiecen a despertar un montón de cosas. Los pibes, digo, ¿no? En aquella época. Sí. Ahí aparecía Elvis moviendo sus caderas y la pucha, viste. Oh. Fuerte. Ni hablar de los Beatles, y los Rollins y todas esas bandas que después aparecieron, pero sí, mi viejo, mi vieja ganaron muchos, muchos concursos de. Yo los vi la época. Llegué a ver a mi viejo levantar a mi mamá y hacer el famoso trompo y todas esas cosas. Uf. Ya después. No, no, bueno. Pero ¿cómo es la vuelta de la vida, no? Porque vos llegaste a ver eso y él llegó a verte en lo que fue, digamos, la cúpide acá tuya en San Nicolás. Sí, en el teatro. Vos sabés que él iba caminando por la panadería y yo a veces me lo cruzaba, íbamos con el Taylor caminando, ¿viste? Y nos paraba y nos empezaba a contar de Manuel, ¿viste? De que estaba allá. Y bueno, sí, está bien. No, pero sabés que una cosa, ¿viste? Y ese orgullo. No, tremendo. Mi vieja lo quería matar. Mi vieja siempre decía, no, tú te pones a hablar con cualquiera y dice, estoy... Pero bueno, esas son cosas fantásticas. Escuchame una cosa. Vos sabés que nosotros, mientras te estamos hablando, hay 370.000 personas que están escribiendo. Y parece que como están acá, y yo lo estoy viendo... Y vamos a ir nombrando algunos como para que interactúen con nosotros. Recién lo vi a Juanquito Fabiano, estoy viendo a Eduardo, todos leemos, de Necochea, de Ituzaingó, te están mandando mensajes, de Santiago del Estero. Aguante, Santiago. Después, obviamente que la gente de acá de San Nicolás dice gracias, perdón. A toda la gente, porque están pensando que no lo leemos, pero bueno, si vamos contestando y hablando con vos, ¿cómo hacemos? ¿Viste? Con esta tecnología. Pero manejalo vos sabés lo que hacés, pa, dale. Bien. Hoy le contamos a mi hija, y ya vamos a ir entrando a esto, de que una de las cosas tuyas que, y te lo dije a vos también, que tiene que volver a la televisión abierta. Y vos fuiste un gran conductor y un programa que se llamaba No te quedes afuera. Y ajá, me parece a mí, y la gente va a coincidir conmigo, me gustaría que escribiera aquel que vio el programa, que para mí después de eso, con perdón a Piñón Fijo, perdón a Panam, perdón a... Yo creo que alguna vez tendría que volver esa historieta. ¿Qué dice usted? A mí me encantaría poder hacer cosas que estén relacionadas a la infancia de este país, a los pibes sobre todo, para que tengan una opción, poder alimentarlos de algún otro tipo de cosas que quizás hoy por hoy no hay, o por lo menos si existen, tratar de que la vean de otro lado. Me importa mucho el tema de lo que tiene que ver con la educación de los pibes, sobre todo, ¿no? Porque siempre nos llenamos la boca de que son el futuro, y yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo.
Entonces creo que es importante que más que nunca hoy, como están las cosas y el mundo que se nos viene encima y que ya está, estaría bueno que tengan otro tipo de, por lo menos la posibilidad de que alguien les hable de otro tipo de cosas, que pueden hacer, pero bueno, eso no depende de mí. O sea, Bueno, pero es impresionante, escuchá, es impresionante toda la gente que está diciendo que vuelva. Programa épico, coincido, aguanten los chicos, con mi hija lo veíamos, jamás voy a olvidarlo. Genio, inclusive ya en esa época jugar al metegol, a la bolita, ya era viejo y vos implementabas esas cosas. sí, porque es que creo que esta idea de lo que hoy se dice experiencia, se habla mucho de experiencia, la fuimos perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, esta experiencia de tener la posibilidad de face to face, ¿viste? De hablar con el Claro. que está en el lugar y estar en contacto y compartir algo, un elemento en común y que ese elemento se transforme en algo que los haga sentir felices y que los transporte al lugar donde ellos quieran, no es tan difícil. Siempre aplicamos esta cosa de decir, bueno, con la imaginación, pero yo creo que es mucho más que la imaginación. Es mucho más fuerte. Hay una palabra que se ha dejado de usar, que es la palabra aventura. Es una palabra que ya no se usa mucho. No. Quizás en un libro de cuentos, en un prólogo de algún fascículo o de algún en una película, ¿viste? Pero la palabra aventura tiene un significado tan poderoso y que dentro de eso, de ese significado está esto de la experiencia, ¿no? Hoy se habla de la experiencia, de experiencia. En realidad es la aventura de poder vivir de una manera las cosas, de disfrutarlas, de paladearlas, de saborearlas, de compartirlas. La palabra aventura implica adrenalina, por ejemplo, cosa que, digamos, a través del WhatsApp no hay adrenalina. De un mensaje de texto no hay adrenalina. Digamos que esa cosa de la adrenalina, que es la que yo particularmente experimenté en mi infancia, y que es la que hoy yo trataría, en caso de hacer algo para chicos, es de tratar de que los chicos tengan esa adrenalina que se siente, como por ejemplo cuando uno cruza por primera vez la calle solo, que tenés que mirar a ambos lados por a ver si hay un auto. Esa adrenalina de leer un libro, un cuento que vos no sabías dónde te va a llevar. Yo creo que no es cuestión de decirle al pibe, tenés que leer porque de esa manera, yo creo que hay que conducirlo, como hoy te puede llegar a conducir una publicidad muy bien hecha o un texto bien escrito. Yo creo que hay que conducirlo a los pibes a vivir una aventura y sentir que el tiempo de la aventura es la vida en sí mismo. La vida como la vida es un maravilloso juego, como dice la canción de Alberto Lucas, mi socio y hermano de la vida, y vamos a jugar. O sea, la vida es un juego, hay que jugarla. Entonces, creo que eso es lo que falta. Es impresionante las opiniones que están coincidiendo con lo que usted está diciendo y eso me parece muy bien. Venimos bien, le tengo que preguntar, déjame preguntar a la gente si les parece bien. Bien, venimos bien, ¿no? Venimos bien, chicos, gente, venimos bien. Si es un embole, digan por ahí, pero venimos bien. Escucha, hablando de aventura, puede ser el año 82, ¿no? Que partís para Buenos Aires con Juan Carlos Baglietto, o me estoy equivocando. O sea, digamos, ya llevamos más de 30 años de carrera. Y sí. Y fue en el 82 donde de El San 82, Nicolás. el 82 dejo San Nicolás y me vengo al teatro, al Conservatorio de Arte Dramático.
Estoy un año estudiando, en ese año aparezco con Baglietto, porque ya lo conocía de Rosario, mi hermano tocaba en su banda, ahí a vincularme de alguna manera con los rosarinos, con Abonicio, con Silvina Garré, con Páez, con Van der Mole, con Lalo de los Santos, el querido Lalo de los Santos. Y después, bueno, empecé de alguna manera a trabajar con Juan, cosa que hacíamos ahí en el auditorio municipal, ahí al lado del teatro, que había un auditorio, ahí Sí. iba Baglietto a tocar, después fue Caballo de Mar, cuando se disuelve, y Real, que en realidad lo obligaron a en la época de la dictadura, los obligan a me acuerdo que mi hermano llegó llorando porque los habían citado del servicio de inteligencia a la oficina que tenían ahí a pocas cuadras del teatro. Los reúnen a todos, a Sainz, al Tuerto, a Juan, y creo que era un coronel. ¿Cómo se llama la banda? Y ellos le dicen, Irreal. Bueno, a partir de ahora es Irreal. No existe más. Y me acuerdo que el Tuerto llegó llorando a casa. Y mi vieja lo tuvo que Sí. consolar mucho. Porque, bueno, de alguna manera los habían un poco también apretado y amenazado. A partir de ahí, esa relación que teníamos con Juan, que Juan venía toda la tropa esa de El Sapo, Aguilera, percusionista de. Pero ahí vos mezclás, digamos, lo actoral. Porque, o sea, a mí se me asemeja que es que, qué sé yo, eras como una especie de Bowie o un Peter Gabriel Sí, pero yo mezclado con, ¿no? en realidad yo estaba tratando de aprender y qué es lo que creo que hay que seguir haciendo hasta que se te para el cuore. Hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Y yo estaba aprendiendo, yo estaba dando mis primeros pasos, yo soñaba con todo esto que me sucede hoy. Pero para que todo esto que hoy me suceda, tenían que pasar muchas cosas antes. Y esas cosas son las que dieron fortaleza, me educaron, me golpearon, me mimaron, pero yo empecé siendo un clown para Baglietto hasta que un día Sí. empecé a grabar mis canciones y empezamos a trabajar en armar una banda. El Tuerto me ayudó a armar la banda. Tocaba él conmigo, con el Tucán Barauca, que era otro tipo que es muy talentoso y Se que aportó mucho emocionó, para mi viste, carrera. escuchame, el Nicolás. Tucán Baraucas, el otro día que le hicimos la entrevista en Tarde de Perros, se emocionó mucho al escucharte, y me dice, me mató porque se me vinieron un montón de fotos en la cabeza, y te digo que hay que hacerle una lágrima al Tucán. Un gran Y te lo guitarrista. agradeció. Sí, bueno, Tucán son esos seres que son buenos, verlo al Tucán es ver una manteca, ¿viste? Allá que tocó con violadores, ¿sí? Pero yo lo vi, y lo quiero mucho y lo admiro. Y él aportó mucho a mi carrera. Y toda esa gente, digamos, estuvo conmigo. Sí. Arrancamos y empecé y grabé mi primer disco. Y en el 86 me vieron en Rosario, en el anfiteatro. Y Mario Luna, que era el organizador del pre-Yató, se llamaba Yató Gym, Sí. que hoy se llama Mario Kempes, en Córdoba. Sí. Gran festival como Cosquín Rock hoy, o el. Todos esos festivales importantes se hacían en este estadio. Iban todas las grandes figuras y siempre se armaba una especie de pre-Yató donde bandas locales de diferentes lugares iban a tocar como teloneros. Y entonces Mario Luna me ve y me dice, loco, pero ¿no querés venir a tocar? Digo,
Sí, me encantaría, listo. Y entonces, a partir de ahí, la prensa, después que me, digamos, destacó con él, la revelación del rock nacional, bueno, listo, ahí salimos y me empezaron a dar bola los periodistas de Buenos Aires, ¿no? Claro. Hola. Yo ¿Sí? no estaba en los planes. Sí. No, no seas. No, por favor. Es que. No, no, la gente, imagínate. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ahora? Claro, ¿y ahora qué hago con la gente? ¿Qué le digo? Que bueno, que vayan a YouTube a ver la canción esta, que me sigan, arroba Manuel Wirs, en Instagram, y ya, y este es el cuarto corte del nuevo disco, que si Dios quiere sale antes de fin de año. Ojalá. Nos agarró esta pandemia en el medio, pero bueno, estamos trabajando para sacar un muy lindo disco con 12 canciones muy, muy bonitas, ya cuatro que están en YouTube. Hermosos videos, tres de Prohibition, uno que es un video lírico de Gustavo Núñez. Así que muy contento, muy, muy contento porque bueno, es después de mucho tiempo, muchos años, sacar un disco de estudio, bueno, para mí es muy valioso. La gente está diciendo que esa canción es hermosa, que es buenísima. Vos sos un tipo que cantás siempre buenas canciones, con buenas melodías, e inclusive que, por supuesto, siempre le hablás al amor. ¿Siempre fue así desde tu primer momento? ¿O hubo alguna parte? Creo que hay una parte oscurita, pero siempre fue así. Esta fue la primera canción que compuse con la guitarra antigua Casa Núñez. Se la compuse a mi primer novia, a Sandra Ceretani. Se murió. A la primaria y fue mi primer beso detrás de un a las 8:30 de la noche ahí en Peatonal 2. Barrio Don Bosco. Barrio Don Bosco. Y el estribillo era este. A ver. Era morocha, de pelo largo. Yo la quería, pero se fue. Y se fue. No, en realidad no, no se fue. Lo que pasa es que yo, viste, le metí ese conflicto, viste, porque veía
había más empatía si yo sufría como todos los que sufren cuando un amor se va, ¿no? Yo estaba ¿Cómo te veían tus amigos? Y ahora que hablas de novias y amigas y amigos, en ese momento cuando vos les contabas que vos querías ser artista, músico, que tenías canciones, que te querías ir, ¿cómo notabas en ese momento ese San Nicolás? Buena onda. Buena onda. El sistema no era propicio, no era compatible con mis sueños o mis deseos. Es como que uno tiene que remar mucho, ¿viste? Eso decía que nadie es profeta en su tierra. Pero los amigos estaban, ¿viste? Desde el barrio Don Bosco, que era, no sé, Totó, Huar, igual Fabián, el Mono Feli. Después estaba Perón Colbert, ni hablar, con toda esa serie de monstruos que lo rodeaban y que eran sus séquitos. Después, por supuesto, Alejandro, con Ale Martínez, que era el que tocaba el bombo con los Cuatro del Paraná, hicimos un dúo que se llamaba Strawberry. No, se llamaba... era el nombre de un trago que había. Séptimo Regimiento. No, bueno, era un trago parecido. Y hacíamos canciones con él. Y bueno, ni hablar de CD Puroc, CD Puroc, seremos técnicos de puro corazón. El industrial, los compañeros del industrial. Ahí también Javier Tisera, que era otro demonio de la primaria, un gran un escritor talentoso, periodista. Sí. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso, sí, un tipo muy, muy raro. Vino. Yo lo quería tanto, a tal punto que a mi hermano, el tercero, yo le puse Javier. Así que le puse Javier Alejandro por Javier Tisera y Alejandro por Alejandro Martínez. Así que... Mirá vos, qué buen dato. Y no lo sabía eso. Bueno, mirá, vamos a tocarlo ahora para después, nos vamos a reír un rato, si querés, porque me piden anécdotas tuyas. Y nos viste que estoy con los guantes. ¿Qué tiene que ver el cine Rex? ¿Qué tiene que ver el cine Rex con que usted iba entre película y película para ver, lo dejaban ver películas eróticas o algo así? ¿Cómo era esa anécdota? Prohibidas, pero que en realidad, digamos, la película que nosotros veíamos las dan a las 3 de la tarde ahora, o sea, la serie Brasil es más fuerte, digamos, que las películas que veíamos ahí. Claro. Pero bueno, actuábamos los domingos, tipo 2 de la tarde, digamos, en películas, pasaban una película, ponele, no sé, una comedia, y después... En el medio salíamos nosotros con el heladero que competíamos, con el caramelero. Hacíamos... ¿Y qué hacías? Éramos un trío, Rulo, Cañito y... Rulo, Rulito y Cañito. Y yo me acuerdo que estaba la pintura de mi vieja, porque no había, no sabíamos cómo. Estamos de blanco, ¿no? Era el lápiz labial, le dábamos el rojo, claro. el lápiz negro, la peluca, una peluca que cuando se enteró casi me mata, una peluca que estaba, pero bueno, Pirulini y Cañito, sí, era así. Acá ponen que eran dos películas y en el intermedio, está poniendo la gente... porque en Buenos Aires no se pasaban dos películas, en Buenos Aires pasaban una. Claro. Acá sí se pasaban dos. Claro, sí, era otra costumbre. Aparte había que... El heladero tenía que vender, el caramelero, los pibes tenían que ir al baño, y era un caos. Era un caos eso. Pero era fantástico. Y me acuerdo que
que nos íbamos arriba a la noche a ver la película erótica. El pecho que yo vi, lo vi ahí, digamos. Una película con Yves Montand, no me olvido más. Era periodista y había una guerra en Sudáfrica, una guerrilla. Él iba con una francesa, que no me acuerdo el nombre ahora, y se duchaban juntos y se veía quitado un pecho y yo había, era como, no sé, cuando fui a Disney, era así, digamos, los, ¿viste? Sí, ¿vos viste lo mismo que yo? Sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, eso tiene que ver con que y ya entramos también en este mundo de lo que es el teatro, y yo te vuelvo a decir, yo te veo a vos y te he visto actuar, y a mí se me viene, viste, cosas de Olmedo. El otro día vi una cosa que cuando vos haces, ¡oh!, viste esas cosas así, tiene un Gianni Lunadei. Yo admiro a Gianni. Un Fidel. Gianni Lunadei es un gran maestro mío. Gianni Lunadei es, ¡oh! Sí, amo a ese actor. Un gran comediante, un gran actor. Un gran actor serio. Recuerdo haber visto Drácula, una gran producción que hizo Canal 7, me acuerdo, en blanco y negro. Esa noche me morí de miedo cuando lo vi a él haciendo de Drácula. Y tuve la suerte, cuando hice Patito Feo, que el la letra, y me regaló. Me está escuchando a mí, ¿no? No, tampoco. No. Ahí está. ¿Sabés que nos cortó? Manuel, no, se cortó un cachito recién el internet, justo cuando iba a decir eso y quedó en suspenso, ¿viste? Hay que pagar. ¿Eh? Internet. ¿Viste? Estamos. ¿Cómo andan Juancito, Bianca y Mora? Muy bien, grandes. Juan de 19, Bianca de 17 y Mora de 13. Grandes, grandes. Cuando decís grandes, ¿en todos los sentidos? ¿Cómo te llevas con la tarea de padre? No, me llevo bien y hago lo que puedo. ¿Qué sé yo? Enseña a ser padre. Uno arranca como puede. Con Juan te equivocás mucho, con Bianca te equivocás un poco menos y con Mora, free, soltás. Así ahí soltás. Y ahí te das cuenta que el primero tiene muchas marcas que no tendrían que estar, pero bueno, son parte de la vida. Le va a pasar lo mismo, supongo, que a todos aquellos que somos padres primerizos, digamos, es así, loco, no hay una escuela que te enseñe ni a vivir. Bueno, pobre Juan, dice. Bueno, yo sigo leyendo, no sé. ¿Estás bien ahí? Sí, sí, viste. Pero, ¿qué va a ser? Bueno, lo importante es que los chicos están bien. Están todos bien.
Toca. ¿Ustedes allá me ven? ¿A mí me escuchan? ¿Lo vemos? Sí, lo vemos. Sí, lo vemos. Sí, te veo. Otra vez te veo venir. Avisa lo que vas a decir. No quiero escuchar lo mismo de ayer. Cuando se te pase, volverás a entender que soy el que fui, que sigo a tus pies, que todo te he dado y más te daré. Loca, qué linda loca sos. Nada más cuerdo que hacer guerrero, nido de rayos, de besos y fuego. Que le compuse. Canción y tiempo. ¿Sabés qué? Es el tiempo, ¿viste cómo es esto en internet? La gente está agradecida. Saludos desde todos lados, desde Emilia. Dicen, abrazo Manuel, te Emilia, quiero. ¿Viste? ¿cómo olvidarse de la Emilia? Agradecer a toda la gente de San Nicolás, a todos los Sí. amigos que recuerdo con mucho cariño. A Fernando Pini, que es un gran compañero en estos momentos, un tipo que hace mucho por San Nicolás, aunque pocos lo sepan, pero debo decirlo. Quiero agradecer a vos, quiero agradecer a la gente del Teatro Municipal, a Flavio Berangui, quiero agradecer a Víctor Cisterna, que me ayudó mucho en su momento a. Sobre todo el viejo, el papá, que me dio la posibilidad de volver a Buenos Aires y a través de un trabajo que me consiguió poder instalarme definitivamente en San Nicolás. Así que voy a estar muy agradecido a toda esa gente que me ha ayudado y me ha acompañado durante todo este camino que es hermoso, que es lo más lindo, porque la única meta es el camino. Pues, el perro, así que te agradezco mucho de verdad, en No, serio. no, a vos, escúchame, no quiero dejar de no nombrarlo, porque lo tengo que nombrar porque lo tengo acá. Tengo una anécdota, estando tomando un café con el señor Daniel Wirtz, para mí uno de los tres mejores bateristas que hay en este país, y me decía cuando estábamos tomando un café con Del Taylor en Buenos Aires, y sale por el autoparlante del bar el tema, quiero morir de amor. Y él me dice, ¡ja! Este se lo copió de mí, dice, porque yo le hice un tema antes, que se llamaba Sin Cortos. El torto, Y el torto tenía esas cosas, pero fue un tipo que me influyó mucho, mucho, porque fue el tipo que me trajo a los Beatles, que me trajo a Charly García, que me trajo a Spinetta, que me trajo la música. el tema con Spinetta, el tema con Spinetta, la La vida. vida. ¿Es Sí, mucho es. pedirlo o no? No puedo tocarlo, no, nunca lo toqué. No, No, me imagino, me imagino. Perdón, no, perdón, perdón. No, no. No, no. perdón. Es un tema de mi hermano, del Tuerto, y es un tema del Flaco. Así que lo canten ellos allá arriba donde estén. Así como viene, se va. Así como viene, se va. Sí. ¿Sabés cómo te quiero, no? ¿Sabés cómo te queremos? Yo los quiero mucho también y los recuerdo con mucho cariño y los tengo presentes todo el tiempo. Y está Y bueno San esto de que le den Nicolás, bola. eso. Que le den bola a los artistas que están arrancando, que están peleándola, que están. Hay que apoyarlos, pero esencialmente el público, la gente, que se interesa saber qué está haciendo fulano, mengano, que si hay un teatro, una función, vayan a verlos. Interésense, porque el artista necesita de la gente. No, su arte muere y sus ganas mueren, y no hay peor cosa que esa. Entonces, yo lo viví como lo viven muchos artistas, y a vos te ha pasado, perro. Entonces, estamos esperando, ¿no? Hagan que San Nicolás sea del todo maravillosa.
San Nicolás va a ser del toda maravillosa cuando realmente le den pelota a los artistas. No digo artistas, hablo de pintores, hablo de músicos, de bailarines, de actores, hablo de todo, porque el arte, la cultura es fundamental para la vida de una sociedad. Poner plata en un artista es invertir, es eso lo que hay que hacer. Es preferible una foto con un artista que recién empieza que con un estadio lleno y un artista famoso. Yo eso se lo digo siempre a los funcionarios. Y yo sé que hay gente muy piola en San Nicolás, las cosas. Yo lo sé, es gente muy copada. Estamos y lo estamos empujando, ¿viste? De a poquito, y eso es buenísimo. La iniciativa de cultura de poder esto, pero no solo a mí que soy famoso, sino a los que están empezando. No. Tocando, ¿viste? Me parece buenísimo. El martes que viene estamos con Victoria Ninona, una gran actriz que ha hecho una película grosa. Y así vamos a seguir. ¿Entendés? Te quiero un montón. A seguir que la vida y a que vivir la vida. ¿Y con qué? Ay, dale, nos vamos con esto. Sí. Gente de San Nicolás y de todo el país. Gracias. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, che, mi onda como conductor? ¿Cómo me ves? Estás hermoso, pide. Bien. Bueno, sigan en Tarde de Perros. La noche te pasa, desliza tus pies, darte cena a esos sitios que nunca te llevó. A la luz de la luna, empezar de un deseo, a la orilla del mar, y de frases y amor, y iremos a bailar, beberemos amor, y a la hora de la canción. Ya está, ¿qué más quieren? Nos vemos el martes que viene. Esto fue Manuel Wiltz, un gran artista nicoleño.